Muy buenos días, comunidad metalúrgica. Bienvenidos al curso de Metalurgia Extractiva. Seguimos en los aspectos introductorios. Ya vimos la introducción, las metalurgias correspondientes a los metales, metalurgia ferrosas, no ferrosas, y dimos los aspectos correspondientes a la parte termodinámica y a la parte cinética. Ahí vamos. Entonces, la clase de hoy, que es la clase número 6, vamos a hacer balances de energía, balances de masa. Vamos a trabajar balances de masa. En la clase de hoy nos vamos a enfocar en los balances de masa en procesos pirometalúrgicos. Y en la próxima clase, en la clase número 7, vamos a hacer ejercicios correspondientes a balances en ejercicios hidrometalúrgicos, sobre todo balances de masa en un circuito de cianuración. Eso es básicamente lo que tenemos. Entonces, en la clase de hoy nos vamos a enfocar en los balances de masa correspondientes a la pirometalurgia, a procesos pirometalúrgicos. Bien, ¿en qué consiste? Tenemos que tener claramente la idea de que en metalurgia lo que estamos haciendo fundamentalmente es, estamos tomando un concentrado, y ese concentrado lo vamos a llevar al reactor. En nuestro caso, en pirometalurgia, el reactor es un horno, una estufa de cualquier tipo. Y como producto del horno tenemos una serie de corrientes. La corriente principal, digamos que es la corriente correspondiente al producto que yo quiero obtener, que puede ser un líquido o puede ser un sólido según el proceso que tengamos. Si tenemos un proceso de fusión, por ejemplo, entonces va a tener un producto líquido. Si tenemos una calcinación, por ejemplo, entonces el producto es sólido. Adicionalmente vamos a tener una corriente de gases. Esa corriente de gases es importante considerarla. Recuerden que lo decíamos en la introducción, si yo soy un metalurgista estoy absolutamente comprometido con todas las corrientes del proceso. La corriente de alimentación, la corriente de producto, pero también la corriente de desecho. En algún caso, como en los casos en la siderurgia o en la metalurgia del cobre, es posible que además del líquido con el metal que me interesa, también obtenga la escoria. Entonces, escoria, que está en fase líquida, también es parte de mi preocupación. Yo también la tengo que manejar. Tengo que manejar la corriente principal, la corriente del metal o del material de interés, la corriente de escoria y la corriente de gases. Y soy responsable absolutamente de todas ellas. Debo caracterizarlas, conocer sus contenidos en los diferentes metales, la composición, eso hay que caracterizarlo bien, y adicionalmente el caudal correspondiente, eso es fundamental, tanto en los procesos hidro como en los procesos piro, eso lo tengo que tener claro. Digamos que eso es una consideración fundamental. Para comenzar cualquier proceso de balance, entonces ya tenemos que tener claro que ese reactor, que en el mundo pirometalúrgico es el horno, no acumula, es decir, ahí no se acumula material, todo lo que entra, sale. ¿Cuál es la clave? Que tenemos una reacción química. Entonces, siempre, siempre que vamos a trabajar con un proceso pirometalúrgico o hidrometalúrgico y vamos a realizar un balance de masas, vamos a determinar cuál es la reacción química que está sucediendo al interior de ese reactor, en este caso, ese horno. Tenemos que conocer claramente, porque yo debo esperar qué pasa, cómo se transforman los reactivos en productos, y eso es muy importante. Digamos que eso es un punto a tener en cuenta. Desde la perspectiva de un proceso pirometalúrgico, yo debo tener clara, pues habiendo conocido la reacción, tengo que conocer la estequiometría de la reacción. Es decir, tengo que saber cuántas moles del reactivo entraron y cuántas moles de los productos se generaron. Es decir, tenemos que tener el balance correspondiente al sistema. Entonces, siempre hay que tener claro que debo tener la estequiometría clara y definida. Adicionalmente, siempre debo tener una base de cálculo. O sea, lo más fácil, lo más directo es tomar una base de una mol, un kilo, 100 kilos, un número, digamos, que se pueda controlar bien para que podamos trabajar adecuadamente. Entonces, una base de cálculo, que es la que me permite determinar cómo vamos a trabajar adecuadamente el proceso para saber qué porcentaje del reactivo se convirtió en producto o de lo que se convirtió en producto, cuánto es el producto de interés y cuántos son los gases. Eso es muy importante tenerlo siempre en cuenta. Estas consideraciones generales que estamos dando para los procesos pirometalúrgicos también se cumplen para los procesos hidrometalúrgicos, electrometalúrgicos, biometalúrgicos, para todo. Pero es muy importante tenerlo claro. Entonces vamos a trabajar con esos aspectos. Bien, entonces,
Es clave en este desarrollo siempre tener muy determinado, además de los aspectos estequiométricos, los aspectos termodinámicos, tenemos que saber, tenerlo claro, y los aspectos cinéticos, es decir, de velocidad de reacción, porque hay velocidades que son muy lentas y otras velocidades que son muy altas. Una velocidad sobre todo en el mundo hidrometalúrgico, por ejemplo, la cianuración, ya lo veremos en una clase posterior, hay reacción, la cianuración es una reacción lenta, que puede tomar hasta 24 horas. En cambio, una reacción en horno es una reacción muy rápida, desde el punto de vista cinético. Son factores que tenemos que tener claros. Muy bien, desde la perspectiva de los procesos pirometalúrgicos, es importante tener en cuenta que el aire es un reactivo fundamental, es un reactivo clave, porque muchas reacciones se hacen en presencia de oxígeno, y el oxígeno viene del aire. Entonces, para nosotros es fundamental conocer el aire como reactivo y también cómo reacciona el aire, o sea, el aire cómo entra al sistema y cómo se transforma en un producto. Por ejemplo, en los procesos de tostación, que veremos en la parte correspondiente a la pirometalurgia, cuando hacemos un proceso de tostación, el aire es un reactivo que reacciona con los sulfuros. Entonces, un sulfuro metálico, por ejemplo, se pone en presencia de aire y me va a formar, va a producir un óxido metálico. Entonces, el aire lo que aporta fundamentalmente es oxígeno. Entonces, el oxígeno entra al sistema, reacciona con los metales y va a formar óxido metálico. Entonces, es importante tener en cuenta, definir cuál es la cantidad de oxígeno que entra al sistema y cuál es la cantidad de oxígeno que sale del sistema. ¿Y por qué sale del sistema? Porque normalmente se adiciona aire en exceso. Si hay aire en exceso, entonces hay oxígeno en exceso y ese oxígeno en exceso va a salir por la chimenea. Digamos que es muy importante. Es fundamental siempre en un proceso pirometalúrgico, entonces definir cuál es la fase de los productos. Entonces, si es una fase sólida, si hay una fase líquida o si hay una fase gaseosa. Y si sale una fase gaseosa, entonces vamos a tener en cuenta la composición de la fase gaseosa para determinar el tamaño de la salida de los gases, o sea, el caudal de salida de los gases, que es fundamental desde la perspectiva ambiental. O sea, ambientalmente tenemos que tener muy claro ese aspecto, porque me va a determinar el caudal de salida y cuando tengo el caudal de salida de los gases, entonces voy a poder determinar cuál es el tamaño del ducto de la chimenea, por ejemplo. Y si voy a hacer un tratamiento de esos gases, que es lo deseable, entonces yo voy a determinar cuál es la capacidad de la planta de tratamiento de gases. O si tengo un intercambiador de calor, sobre todo cuando estoy saliendo de una planta que está generando alta temperatura, como por ejemplo un horno, entonces el tamaño del intercambiador de calor está en función de la cantidad de gases que estoy generando. Entonces tenemos que tener muy claro esos aspectos fundamentales. Bien, y desde la perspectiva de la pirometalurgia, pues nosotros hacemos uso de las ecuaciones fundamentales. Quizás la ecuación fundamental más importante es la ecuación de equilibrio de gases. Es una ecuación constitutiva. Podemos trabajar sin equivocarnos mucho con la ley de los gases ideales. Vamos a suponer que el producto de la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura. PV igual a nRT. Digamos que esa es la ecuación fundamental que nos va a regir. No nos vamos a equivocar mucho, teniendo en cuenta que vamos a trabajar con metales, con productos de la vida diaria. Y vamos a traer un horno a presión atmosférica. Entonces, vamos a hacer el tratamiento de gases ideales. Eso no significa que no podamos tener consideraciones de gases reales, pero digamos desde el punto de vista de los cálculos que vamos a realizar, entonces vamos a trabajar con gases ideales. Digamos que eso es un punto importante. Entonces, si vamos a trabajar con gases ideales, vamos a considerar hacer varias consideraciones acá. La primera, el aire es un reactivo. ¿Y el aire qué nos aporta? Pues bien, para nosotros, para nuestros cálculos, vamos a decir que el aire fundamentalmente se compone de 79% de nitrógeno y 21% de oxígeno. Esa es la condición bajo la cual vamos a entender el aire. 79% de nitrógeno y 21% de oxígeno en volumen. Digamos que ese es un punto fundamental. Adicionalmente, tenemos que saber cosas del aire. Por ejemplo, ¿cuál es el peso molecular del aire? Sabemos que el peso molecular del aire está en función de la composición del aire. Entonces tenemos nitrógeno que tiene como gas diatómico 28 gramos por mol y oxígeno que también es gas diatómico 32 gramos por mol.
El peso molecular del nitrógeno es 14 gramos mol y el del oxígeno es 16 gramos mol. Pues bien, entonces vamos a hacer la consideración del peso molecular del aire en función del gas diatómico nitrógeno y el gas diatómico oxígeno por sus respectivas composiciones. Eso nos da que que el aire tiene un peso molecular del orden de 28.8 gramos mol. Digamos que ese es un punto muy importante. Otro aspecto a considerar es el correspondiente a la densidad del aire. Ya sabemos que la densidad del agua la vamos a entender, el agua la vamos a entender como un gramo por centímetro cúbico o una tonelada metro cúbico. Creo que es importante tener esa consideración. Pues bien, si ese es el valor de la densidad del agua, vamos a decir que la densidad del agua, del aire, es 750 veces menos denso que el agua, para que no se nos olvide. Entonces, si decimos que la densidad es 1, un gramo centímetro cúbico, la del agua, entonces la densidad del aire es 1 partido 70, 750. Ese es el orden de magnitud, 750, 800. Ese es un número muy cercano, o sea, 0,001122 gramos centímetro cúbico. Y si entendemos que la densidad del agua es 1000, o sea, una tonelada metro cúbico, 1000 kilos metro cúbico, vamos a decir que la densidad es 1000 dividido 750, eso es 1.2 kilos por metro cúbico. Digamos que ese es un valor muy importante a la hora de considerar el aire. Digamos que desde la perspectiva de gases ideales, vamos a decir que una mol de gas ideal ocupa un volumen de 22.4 litros. Eso es un valor correspondiente a los gases ideales y lo obtenemos de los procesos de PV igual a NRT. Entonces, una mol de gas ideal ocupa 22.4 litros, punto muy importante a tener en cuenta. El otro aspecto a considerar también que tenemos que tener claro es cuántas moles contiene un metro cúbico de aire. Esa es otra pregunta que podemos hacernos. ¿Cuántas moles se consideran, tiene o se contienen en un metro cúbico de aire? Pues bien, haciendo los cálculos correspondientes a PV igual a NRT, a condiciones estándar, indudablemente, entonces vamos, nuestra duda, nuestra incógnita aquí es el número de moles y sabemos que tenemos el volumen de un metro cúbico. Entonces, vamos a demostrar que un metro cúbico de aire o un metro cúbico de gas ideal tiene 44,6 moles. Es un número estándar, no lo vamos a utilizar bastante en la resolución de los problemas. Entonces, tenemos entonces que en condiciones estándar decimos que un metro cúbico de aire lo vamos a llamar un metro cúbico normal. Un metro cúbico normal tiene 44,6 moles y una mol de gas ideal tiene 22.4 litros. Eso es una forma de entender las condiciones estándar. Vamos a entender condiciones estándar, una atmósfera de presión y vamos a utilizar una temperatura de 273 grados Kelvin. Esas son las condiciones bajo las cuales vamos a trabajar. Y vamos a entender que los reactores no acumulan. Esas, digamos, las consideraciones bajo las cuales vamos a trabajar. Bueno, con todas esas premisas vamos a resolver un ejercicio. Vamos a resolver un ejercicio que nos dice entonces que vamos a realizar un proceso de tostación de un concentrado de esfalerita, en este caso sulfuro de zinc. Tenemos 100 kilogramos de esfalerita y ese concentrado que nos entregan tiene la siguiente composición. Tiene un 50% de zinc, tiene un 13% de hierro, tiene un 32% de azufre y tiene un 5% de sílice. Es importante tener en cuenta que ese concentrado de esfalerita es real. No es un concentrado ideal. En un concentrado ideal no tendría por qué existir hierro ni tampoco sílice. O sea, todo el concentrado de esfalerita sería zinc y azufre. Pero en condiciones normales tiene hierro y tiene azufre y tiene sílice, perdón. Eso es importante. Bueno, nos dice el problema igualmente que cuando se hace el proceso de tostación, una vez que se ha terminado el proceso de tostación, entonces nos sale el producto tostado en fase sólida y obtenemos 85 kilos de ese producto. Adicionalmente, ese producto tiene una composición de 54,5% de zinc, tiene un 14,1% de hierro, tiene un 2,7% de azufre, tiene un 5,4% de CO2, de sílice, y tiene un 23,3% de oxígeno. Esa es la composición. La pregunta es, ¿de dónde salió el oxígeno?
Pues claro, el reactivo es aire. Recuerden que lo decíamos ahora, si yo voy a tostar esfalerita, la voy a tostar en presencia de aire. Y el aire aporta oxígeno. Y el oxígeno lo que está haciendo es que me permite que se me transforme el concentrado de sulfuro de zinc en óxido de zinc. Por eso aparece el óxido de zinc. Digamos que esas son las consideraciones, lo que está pasando fundamentalmente ahí. Entonces, ¿qué nos dice el producto? Que por la chimenea sale un polvo. Y ese polvo tiene la misma concentración del tostado. Eso es lo que nos dice el problema. Y adicionalmente nos dice que por la chimenea sale un gas de tostación y ese gas de tostación representa el 8% de CO2. O sea, del gas total, de todo el gas que sale por la chimenea, el 8% es de CO2. Eso es importante. ¿Qué nos pregunta el problema? El problema nos pregunta la cantidad de polvo que sale por la chimenea. Nos pregunta el volumen en metros cúbicos de gases que salen por la chimenea y además de la composición de esos gases. Y adicionalmente nos pregunta cuánto gas se requiere, perdón, cuánto aire se requiere para realizar el proceso. Es decir, cuál es el aire estequiométrico y cuál es el aire realmente utilizado. Esto obviamente nos va a decir, no, lo vamos a tener que considerar porque por la chimenea vamos a darnos cuenta que sale aire en exceso, oxígeno en exceso y nitrógeno en exceso. Digamos, ese es el problema que vamos a realizar, a resolver a continuación. Entonces vamos a resolverlo. Muy bien, para resolver este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es entenderlo bien. Tenemos que entender de qué se trata. Lo que vemos fundamentalmente es que vamos a partir de un concentrado de esfalerita que adicionalmente al zinc y al azufre tiene hierro y sílice. Y lo que sucede fundamentalmente es que el concentrado de sulfuro, cuando entra el óxido, lo que se obtiene fundamentalmente es un entra al horno, perdón, y lo que se obtiene fundamentalmente es un óxido. El oxígeno salió del aire, entonces además de concentrado, vamos a alimentar aire. El aire ya lo vimos, es nitrógeno un 79% y oxígeno un 21%. Nos sale como productos del horno, nos sale un concentrado, un tostado, un polvo y además un gas. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, fundamentalmente lo que sucede, esto es muy bueno que lo entendamos. Tenemos el horno, que es el horno fundamentalmente de tostación. Aquí entra un concentrado, aquí entra aire y sabemos que el aire tiene nitrógeno y tiene oxígeno. Eso es lo que tiene. Y entonces, como producto del horno nos va a salir un tostado, sale adicionalmente polvo y nos salen los gases. Eso es básicamente el esquema del horno y es muy importante entenderlo. ¿Qué más nos dice? Que nos van a entrar 100 kilos de concentrado. De aire no sabemos cuánto nos sale, es una pregunta que nos hace el problema. De tostado nos salen 85 kilos. De polvo no sabemos, es una pregunta del problema. Y de gases tampoco sabemos, es una condición que nos pone el sistema. Nos pide que miremos cuántos son los gases, nos pide cuánto es el polvo y nos pide cuánto es el aire. Esas son lo que nosotros tenemos que resolver de este problema. Entonces vamos a entenderlo. Fundamentalmente, para tener claridad de lo que está pasando, es importante tener claro que lo que sucede es que tenemos un sulfuro de zinc que va a estar en presencia de oxígeno y nos va a formar un óxido de zinc y nos va a formar SO2. Digamos que esto es fundamentalmente lo que sucede al interior del horno. Tenemos un zinc, un azufre y tenemos tres oxígenos. Y aquí tenemos otro oxígeno, entonces aquí podemos tener. Esta es la reacción que vamos a trabajar y que vamos a estudiar. Es muy importante tener claro. Entonces, cuando tenemos eso claro, pues ya sabemos cómo podemos proceder, cómo podemos desarrollar y atacar el problema. ¿Qué nos dice acá? Que esto es una planta de tostación de zinc, para obtener zinc. Entonces, para resolver la primera pregunta que nos dice cuánto polvo hay, lo que tenemos que hacer es hacer un balance de masas. Entonces, vamos a hacer un balance de masas en el zinc. ¿Por dónde entra el zinc? El zinc entra en el concentrado, que el concentrado tiene un porcentaje de zinc. Y el zinc sale por el tostado, que también tiene un porcentaje de zinc. Y sale por el polvo, que también tiene un porcentaje del zinc. Entonces ahí estamos haciendo un balance de masas del zinc. El zinc no está en el aire, entonces por eso no lo incluimos. Y el zinc no está en los gases.
porque no nos lo dice. Entonces, de esa manera hacemos el balance. Vamos a ver entonces reemplazar valores acá. Los valores nos dice que tenemos 100 kilos de concentrado y ese concentrado tiene 0,5%, o sea, el 50% de zinc. Nos salen 85 kilos de tostado y ya nos dice el problema que tiene un 54,5% de zinc. Y nos sale unos kilos de polvo que no sabemos cuántos son. Y nos dice que tiene la misma composición, 54,5%. Veamos esto, aquí lo vemos, nos lo decía el sistema, que el concentrado tiene 50% de zinc, el tostado tiene 54,5% de zinc. Entonces ahí, y además de eso el polvo tiene la misma composición. Si resolvemos este problema, así como está planteado, entonces podemos ver, dándole valores, resolviendo los valores, podemos resolver la ecuación y encontramos... Este es un punto importante a tener en cuenta, estos valores son los que vamos a multiplicar y aquí nos va a quedar únicamente una incógnita. Esa incógnita nos queda resolver, nos queda por resolver. Entonces vamos a decir que el polvo, que los kilos de polvo que nos salen de aquí son aproximadamente 6,7 kilos, reemplazando valores. Eso es importante tener en cuenta. Entonces con esto resolvemos la primera pregunta que nos habíamos planteado. Bien, la segunda pregunta que nos hace el problema es que nos pregunta, nos dicen los gases de salida. Vamos a estudiar los gases de salida. Tenemos que estudiar cuántos gases, cómo es la relación de gases de salida. Lo único que sabemos es que en los gases de salida el 8%, no, eso no diga, el 8% del total de los gases es SO2. Eso es lo único que sabemos. Ahora, podemos entender cómo se forma el SO2. El SO2 se forma por el azufre que entró en el concentrado más el oxígeno que entró en el aire y eso nos da el SO2 que se forma. Entonces, si nosotros estudiamos cuánto SO2, pues para saber cuánto SO2 es, el SO2 representa el 8% del total. Entonces, si sabemos cuántas moles de azufre entraron en el sistema que van a reaccionar con el oxígeno, entonces yo ya sé cuántas moles se forman, porque una mol de azufre reacciona con una mol de oxígeno y forma una mol de CO2. Entonces podemos hacer un balance del azufre. Podemos hacer balance de azufre y nos dice, ¿por dónde entra el azufre? Entra por el concentrado, que tiene un porcentaje de azufre. Y eso me dice que el concentrado entra y se va el azufre, se va por el tostado, por el porcentaje de azufre que tiene el tostado, más el polvo, por el porcentaje de azufre que tiene el polvo, más los gases, por el porcentaje de azufre que tienen los gases. Esto. Entonces, si nosotros reemplazamos valores basados en estos números que nos dieron en el problema, yo en el problema sé que en el concentrado hay 32% y en el polvo hay 2,7% y en el tostado hay 2,7%. Entonces reemplazo valores. Vamos a reemplazar valores. Yo sé que teníamos 100 kilos. Aquí, el tema. Teníamos 100 kilos de concentrado por el porcentaje de azufre que eran 32%. Y eso es igual a 85 kilos de tostado por el porcentaje de polvo que era 0,2,7%. 0,02,7 más los 6,7 kilos de polvo por el porcentaje que es el mismo, más una incógnita, esto no sabemos cuánto es, los kilos de gases por el porcentaje de azufre que tienen los gases. Sin embargo, entonces aquí vemos que este número lo conozco, entonces solamente me queda una incógnita, que es esta. Listo. Resolviendo esa incógnita me queda que los kilos de polvo por el porcentaje de azufre equivalen a 29,8 kilos. Esos son los kilos que salen por ahí. Como yo ya sé que esto es azufre, estos son kilos de azufre que salen, ¿de dónde salieron? ¿De dónde vinieron? Fundamentalmente del concentrado. Entonces, esto representa, yo haciendo los cálculos correspondientes, yo sé que 29,8 kilogramos corresponden a 931,25 moles de azufre. Esto es un azufre. Esto.
Si yo sé que por cada mol de azufre se forma una mol de CO2, entonces yo voy a poder decir tranquilamente que reaccionaron 931.25 moles de oxígeno y se formaron 931.25 moles de CO2. Eso es lo que tenemos fundamentalmente, eso es lo que va a salir por la chimenea. Como yo sé que esto representa el 8% del total, o sea, yo sé que esto representa el 8% del total, entonces puedo decir que el total de gases que salen por la chimenea equivalen entonces a 11.641 moles de gases totales. Esa es la respuesta del número de moles de gases que salen por la chimenea, porque así nos lo está presentando el sistema. También puedo definir, volver esto metros cúbicos normales. Yo sé que un metro cúbico normal tiene 44.6 moles, entonces también puedo decir tranquilamente que esto equivale a 261 metros cúbicos de gases. Es muy importante definir este aspecto porque esto es lo que me dice la dimensión del tubo de la chimenea. Entonces, de esta manera, entonces tenemos claro la segunda respuesta del problema. La tercera parte del problema nos pide conocer el total de aire que entró al sistema. ¿Cuánto aire se entró al sistema? ¿Cómo entró el sistema acá? Volvamos a hacer un esquema general. Vamos a mirarlo desde el punto de vista del aire. Aquí entra aire. Y el aire fundamentalmente está aportando oxígeno. Entonces, ¿por dónde? Aquí entra oxígeno. Ahora, ¿por dónde sale oxígeno? Sale oxígeno en el tostado, sale oxígeno en el polvo y sale oxígeno en los gases. Eso es fundamentalmente lo que tenemos haciendo un balance. Haciendo un balance de lo que... Disculpen acá. Haciendo un balance de lo que tenemos, entonces, desde el punto de vista del oxígeno, el oxígeno entra en el aire, sale por el tostado, por el polvo y por los gases. Entonces, de la misma manera como lo hicimos para el zinc y para el azufre, puedo plantear que el aire, por el porcentaje de oxígeno que tiene el aire, el total de aire que entra, es igual al tostado por el porcentaje de oxígeno que tiene el tostado, que es 0.23,3, más el polvo por el porcentaje que tiene el polvo, que es igual, 0.23,3, más los gases por el porcentaje de oxígeno que tienen los gases. Recordemos este valor de oxígeno que lo teníamos acá. Ya sabemos que en el tostado y en el polvo tenemos 23,3% de oxígeno. De esa manera yo puedo resolver la incógnita. Este es un valor que ya conozco, lo obtuvimos porque es la cantidad estequiométrica que obtuvimos de oxígeno que reaccionó. Este ya lo conozco porque ya lo tenemos. Vamos a respaldar valores. Aquí tenemos los kilos de aire por el porcentaje de oxígeno. Aquí tenemos 900, aquí teníamos el valor 931.25 moles, que básicamente corresponden, los valores corresponden a pesos. Yo puedo decir, a ver, vamos a responder acá, disculpen acá. Entonces, podemos poner los valores correspondientes. Entonces, el valor del aire por el porcentaje de oxígeno equivalen a 85 kilos por los 0.23,3, más los 6.7 kilos por 0.23,3, más el porcentaje de gases por los gases por el porcentaje de oxígeno que tiene. Entonces, si reemplazamos todos estos valores en kilos, o sea, yo puedo reemplazar los valores en kilos o incluso reemplazar en moles también, o sea, todos los valores los puedo reemplazar en moles, yo puedo resolver esta integral, esta ecuación, y me voy a poder decir, o sea, yo puedo plantear que los kilos de aire que reaccionaron, las cantidades de aire que reaccionó total, equivale entonces a decir que aquí son 19.8 más 1.6 más este valor que lo conozco, que es 29.8 kilos, que es lo que teníamos ahora. 0.8 kilos, que es lo que teníamos, lo obteníamos de acá.
este mismo valor. Reemplazando, entonces yo podría decir que el porcentaje de aire, perdón, los kilos de aire que entran en el sistema, reemplazando todos estos valores, me dan que estos son 51.2 kilos de oxígeno. Estos kilos de oxígeno es el aire que reaccionó, si uno lo convierte en moles, estos son 1.600 moles de oxígeno. 1.600 moles de oxígeno. ¿Listo? Esto es un valor preliminar, la pregunta es ¿de dónde salieron? El oxígeno que entró al sistema corresponde a, depende del aire. Entonces, si yo sé que este representa el 0.21%, este es aire estequiométrico, o sea, el aire que entra. Entonces, yo sé que esto equivale igualmente, dividido por el 0.21%, a un total de 7.619 moles de aire, que representan el 21%. Estequiométrico, este es el aire estequiométrico. El aire que reaccionó. Y como es el total de aire y el aire tiene un 79% de nitrógeno, entonces yo sé que aquí hay 5.943 moles de nitrógeno. Esto es el aire estequiométrico. Esto es el estequiométrico, es decir, aquel que reaccionó. Bien, entonces, como yo ya sé cuántas moles de aire cuántas moles de gases totales salen por la chimenea, yo sé que las moles totales de gases por la chimenea eran 11.641, y eso aquí es igual a las moles de CO2, que son 931,25, que ya las obtuvimos, más lo que sale por la chimenea. El oxígeno no salió por la chimenea porque ese fue el que reaccionó, y del aire lo que salió fue el nitrógeno, más 5.943 moles, más el aire en exceso. Estos valores los conozco, por lo tanto el aire en exceso equivale a la resta de lo que tenemos aquí, o sea, el aire total menos lo que va a reaccionar. Entonces el aire en exceso serán 4.767 moles. Ahora, de esas 4.767 moles, eso es aire, entonces ya sabemos que el 21% corresponde a oxígeno, o sea, 4.767 por el 21% son 0.07 moles de oxígeno en exceso. Y el 79% de este 4.767 corresponde a nitrógeno. Eso quiere decir que son 3.765,93 moles de nitrógeno en exceso. Listo. De esa manera, entonces, ya sabemos que sale por la chimenea. Por la chimenea. ¿Qué sale por la chimenea? Sale CO2, que ya sabemos cuánto es, sale nitrógeno estequiométrico, el que se corresponde al aire estequiométrico, más el nitrógeno correspondiente al exceso, más el oxígeno en exceso. Todos estos valores ya los tenemos, entonces podemos reemplazar. La cantidad de aire estequiométrico, la cantidad de CO2 son 931 con 25 moles, el nitrógeno estequiométrico, ya lo teníamos acá, el nitrógeno estequiométrico 5.943 moles, más el nitrógeno en exceso, que lo teníamos acá, que eran 3.765,93, más el oxígeno en exceso, que también lo acabamos de obtener, que eran 1.07 moles. Ese es el total de los gases que salen por la chimenea. De esa manera, entonces, yo podría decir que el CO2 corresponde al 8%, el nitrógeno corresponde al 83.4% y el oxígeno corresponde al 8.6%. Esa es la condición bajo la cual vamos a sacar los productos de la chimenea, y eso nos da finalmente la composición de los gases que estamos obteniendo. De esta manera queda demostrado lo que queremos obtener. Bueno, con eso entonces nos queda claro el proceso y podemos dar por terminado y finalizado el
ejercicio. Bueno, hemos realizado la conclusión de nuestro problema. Aquí tenemos en claro entonces cuáles son los aspectos a tener en cuenta, a considerar, para que siempre se hagan los balances de masa teniendo en cuenta todas las variables. Retomemos, básicamente es tener claras las reacciones que están generando. Es muy importante tener contexto sobre una base de cálculo que vamos a desarrollar. Vamos a entender la cantidad de aire que entra a un proceso, qué parte de ese aire es estequiométrica y qué parte es en exceso, y cuando estudiamos los gases de la chimenea, qué gases corresponden a la parte estequiométrica y qué parte corresponden a la parte en exceso. Bueno, espero que haya sido ilustrativo. En la próxima clase vamos a trabajar los aspectos correspondientes al balance de masas en procesos hidrometalúrgicos, así, entendiendo circuitos de cianuración fundamentalmente. Muchas gracias por su atención y espero que sigan disfrutando de este curso.